Hola, muy buenas noches. Estamos ya en el submarino este lunes 12 de diciembre. Un lunes que esperábamos que fuese mucho más feliz debido a que se presentía que podía tener una victoria importante el equipo ante el San Roque de Lepe. Un equipo que con un pasado bastante comprometido con el Cádiz, pero que en esta circunstancia y tal como estaba la liga y la plantilla que tiene el Cádiz, se esperaba ese triunfo que le diera la posibilidad de estar en el, como mínimo ahí pegadito al puesto de número uno, que es el único objetivo del Cádiz, no nos olvidemos, esa primera posición. Hoy tenemos un programa bastante completito porque tenemos el resumen de todo lo que ocurrió el sábado, pero también mañana está el partido de Copa del Rey frente al Valencia. En el Valencia jugó un futbolista muchos años, nacido en la cantera del Cádiz Club de Fútbol. Don Manuel Botubó, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, en esta ocasión ya vienes con el doble objetivo del partido del domingo también y sobre todo porque mañana vamos a tener aquí en Carranza la visita del Valencia. Sí, efectivamente. Bueno, a mí me une en primer lugar el que tú ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras y bueno, hemos venido antes a comentar cosas del Cádiz, sigo comentando cosas del Cádiz gustosamente, pero es un motivo importante para comentar la eliminatoria de la Copa del Rey mañana junto al Valencia, que es un club que, como bien has dicho tú, estuve 8 temporadas y al cual, pues la verdad, me siento muy, muy identificado, ¿no? Efectivamente. Ya hablaremos con Manolo de todo lo que ocurría este fin de semana y de lo que puede ocurrir mañana también con el equipo valencianista. Y con nosotros también está una voz muy, muy leída, más que escuchada, aunque también se hace escuchar en otras ocasiones. Y cuando se hace escuchar, siempre no pasa inadvertido, siempre crea algo de polémica. Don Carlos Medina, buenas noches. Buenas noches, Hugo. No, tanto tiempo sin venir, ¿a qué era debido? Hombre, eso hablaremos más tarde si quieres, antes de finalizar el programa. De todas formas, estoy mucho más delgadito que lo que decía Ramón y tú, que estaba yo gordito, estoy más delgado. Así que es el momento de venir oportuno. ¿Por qué no metes a mí en el saco? Porque viene, ahora también dijo Ramón, recordando los partidos del futbolín de Lepe, dijo Ramón Blanco, lo más que redondo que ha visto es un televisor. ¿Cuántos televisores has visto tú en redondo? Color, En color. Cuadrado. Bueno, lo importante es que estamos aquí. Hombre, a mí me hubiese gustado volver al submarino en otro ambiente, mucho más contenta la afición, con una victoria que todos esperábamos contra San Roque de Lepe, de líder del Cádiz y haciendo buen juego, de líder, que ya debía estar de líder hace mucho tiempo, pero las circunstancias son como son y más vale que el Cádiz cambie su dinámica y que nos dejemos, Hugo y Ramón, nos dejemos ya de paños calientes. Que la crítica constructiva siempre buena y también beneficiosa. Vamos a dejar de paños calientes, de que se entrena muy bien, que se trabaja muy bien, y a la hora de verdad, el público está de uña con el técnico y con los jugadores. Y algo está pasando en el Cádiz, así que vamos a hablar un poquito clarito. No puedo hablar todavía porque no me ha presentado. Bien. Don Ramón a ver Blanco. Si estos hispanos argentinos que tenemos aquí, Antonio, un día dan las cosas más clarito. Ahora hablaremos clarito y muy clarito que hablaremos, Ramón, por alusión. Muy buenas noches a toda la mesa, a don buenas Carlos noches. Medina también. Nosotros siempre decimos la verdad. Que trabaja. Y trabaja. Un material bueno, no robara. Pues entonces no mentimos. El que luego te pueda gustar más o menos, lo que ves es otra historia. Pero normalmente siempre se dice la verdad, aquí al menos. Yo la única manera de defender mi puesto de trabajo es siempre diciendo la verdad. Y eso es lo que hago cada día. No, si no digo que mentí, yo lo que digo es que no hacer la crítica, que se puede decir que el Cádiz lo está haciendo mal, porque lo está haciendo mal en muchos aspectos, tanto institucional como deportivo, y hay que decirlo, porque algo está pasando en el Cádiz. Y el caos que existe está ahí. Y la afición está harta de tarda. Y está harta de escuchar. Todo muy bonito, y pues se gana 6-0 un partido, 4-1, 4-0, ya todo está bien. Pues no, no está todo bien. Está bien ese partido, pues, si es esa la equivocación. Ya de la entraremos gente. En materia porque hay muchas Leña. Cosas. Parece que hoy viene la cosa bastante calentita, con lo cual, primero vamos a hablarle a nuestro director del programa, del Submarino Amarillo, Antonio Díaz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted pondrá orden hoy aquí? Sí, hombre, yo sabía que con Manolo Botubó y con Carlos Medina voy a hacer una mesa interesante, una tertulia bastante interesante, tanto para el partido contra San Roque de Lepe, de lo que vimos en Carranza el pasado sábado, y con el Valencia, ¿no? Donde Manolo jugó muchísimos años y Carlos y yo fuimos testigos de muchos partidos de ese Valencia, ¿no? En Carranza, tanto en Liga como en otros trofeos Carranza. O sea que
Lo que dice Carlos, que la cosa está muy mal, pues es verdad, pero no está mal solo lo deportivo, aunque vaya el segundo. Es verdad lo que tú dices, pues ya tenía que estar de líder. Institucionalmente está, como lo ha llevado el señor Muñoz, que de hoy no hablaremos de eso, pero que es la realidad. Por lo tanto, habrá que hacer frente e intentar salvar al Cádiz como sea, porque la sirena puede sonar en cualquier momento. La sirena puede sonar. Vamos a hacer sonar la sirena nosotros y vamos a conocer también el sumario de esta noche. El Cádiz pincha con el San Roque de Lepe en Carranza. José González entendía el enfado de la afición con todos. Los jugadores se quejaban de no saber matar los partidos. El Cádiz recibe mañana al Valencia en partido de Copa. Y bueno, ya entramos en materia, primero por alusión también, Ramón Blanco estuvo comentando, nosotros simplemente intentamos argumentar lo que decimos y queremos, sabemos, la situación institucional la conoce absolutamente todo el mundo, ¿no? Por decirlo más veces se va a saber mejor, simplemente es justamente una reiteración, o sea, ya sería sistemático, entonces tampoco se aburriría. Lo del mal juego del equipo, en las ocasiones que hemos tenido oportunidad, lo hemos dicho, hemos matizado y hemos argumentado técnicamente o tácticamente esos movimientos y los que nos ha gustado y los que no ha dejado de gustar, inclusive hemos hablado muchas veces que entendíamos que con Juste jugando de pivote era suficiente para jugar con gente más adelantado, con lo cual las cosas le hemos dicho y esa es respuesta para don Carlos Medina, que ahora ya también entraremos porque también tendremos que dar uso de la palabra para... Si se lo damos mucho, nos vamos a quedar sin hablar nosotros, por eso vamos a hablar directamente y vamos a ir a ver los resultados que se han dado esta jornada en el grupo cuarto de segunda edición B. Almería B1, Ceuta 1, Badajoz 3, Ejido 1, Cádiz 1, San Roque de Lepe 1, Écija 2, Betis B 3, La Unión 0, Cacereño 0, Lucena 0, Balona 0, Melilla 1, Real Jaén 2, Roqueta 1, Villanueva 1, Sevilla Atlético 5, Puerto Llano 0, Villanovense 1, Lorca Atlético 0. Y con estos resultados la tabla clasificatoria queda encabezada por el Betis B con 36 puntos, aunque hubiera ganado el Cádiz no hubiera alcanzado el equipo bético, con 33 el Cádiz empatado con el Lucena y 31 para el San Roque de Lepe que se coloca como cuarto clasificado. La Balona con su empate ante el Betis queda quinto con 30 puntos, Jaén con 29, Puerto Llano 28, 27 puntos para Melilla, 25 Sevilla Atlético y 23 para Cacereño. En la parte baja de la tabla clasificatoria, el Ceuta con 22, los mismos puntos que Badajoz y Almería B. El Lorca Atlético tiene 17, junto con el Écija Balompié y el Villanovense, este equipo ya en promoción de descenso, mientras que en descenso directo está el Villanueva Promesa, La Unión, en este caso Caravaca, Roquetas y cierra la tabla el Polideportivo Ejido con 7 puntos y con mucho viso está ya antes de la primera vuelta en segunda B. En este caso, en tercera división, el Écija por el Poliejido, porque realmente, aparte de los problemas tan grandes que tiene económicos, es un equipo que no está dando la talla, ni muchísimo menos. O sea que se esperaba eso de varios equipos ya, Carlos. Bueno, no me saque de mis esquemas, ¿eh? Mira, ¿tú crees que todo el cadismo puede estar domingo por la tarde esperando que el Écija le gane el Betis? Para que el Cádiz siga teniendo. No es la pregunta que le he hecho, pero usted haga lo que quiera. No, pero vamos a ver. Tú, todo el cadismo, yo mismo estaba metido en el ordenador a ver si el Écija le ganaba al Betis B, para que nosotros de líder. Cuando, según el mismo José González, tiene una gran plantilla. Pues aquí no se está demostrando nada, amigo. Aquí lo que se está demostrando es que aparece Moque, es un jugador de Champions. Porque hoy he leído, no sé en dónde, creo que era en el AS, que lo ha escrito Ignacio Vargas, no sé si se ha dicho el entrenador o no, que Moque lo va a reservar para Puerto Llano. No sé, yo que tenemos aquí a Xavi Alonso. Bueno, no, o sea, simplemente porque, como está suspendido, seguramente suspenderán a Juste. También de Champions. Que aquí, no, aquí vino no, todo el mundo. No, ninguno de Champions. Aquí todo el mundo vino en pretemporada y parecía que era un equipo de Champions. No, y al final estamos ahí, estamos todavía a 3 puntos del quinto y a 3 puntos del líder. Un equipo se compone de una plantilla donde hay una serie de jugadores, cada uno... ¿La plantilla del Cádiz cómo es? Muy buena. Muy buena. Pero ¿cómo debía estar el Cádiz? ¿Cómo debía estar el primero? ¿De líder? De líder. ¿Fácil? Sí, sí, sin ningún... Vale. Fácil no hay nada, pero sí tenían que estar de líder. A ver si te explico. Se compone de una serie de determinados jugadores que ocupan una posición en el terreno de juego.
Entonces, él al no tener ayuste, la semana que viene en Puerto Llano, pues lo va a poner el partido de Copa, seguramente, me imagino yo, y deja a Mosquera, no porque sea de Champions, no, porque es el hombre que en teoría es que lo va a suplir, no hay otra razón. O sea, igual que te digo esto, te puedo decir que hay muchas cosas que no me han gustado el domingo, que no me han gustado otros días de la semana, o otros partidos. Como si no juega Mosquera en Puerto Llano, juega otro, no pasa nada. No pasa nada, ¿para quién? Cualquiera. ¿Para qué tenemos dos por puesto? Cualquiera. ¿Para qué? Bueno, una pregunta, ¿para qué tenemos dos? ¿De qué te lo vamos a jugar? Claro. Porque como son de la cantera y son jugadores que pueden despuntar, nunca vamos a ver, Ramón, si esos jugadores pero entonces, no tienen ningún entrenamiento para eso. No, Carlos, es que hay cosas hay que argumentarlas. Eso de poner a Lolo Armar, si nadie ha ido a Carranza, ¿sabes cómo entrena a Lolo Armar? Y si está entrenando, si no está entrenando, si ya está sé que si el que va entrenando eres tú, ya no, lo sé. No, no, ya no, el otro día vi, no, no. Vi que tú decías que solamente había un micrófono, de acuerdo. Había un micrófono nada más. Ya está, no había nadie, de acuerdo. Pero vamos, que muy bien, que yo se lo miro bien, pero a los jugadores hay que darle opciones. Cuando no funciona algo, yo creo que se debe poner algo más. Y aquí parece que estamos encerrados. Pero para jugar, o sea, la cantera y eso tienen que demostrar algo. Algo, ¿no? Claro. Bueno, si no lo ponen. No, si no lo ponen, no. Han tenido su oportunidad y se han visto. Bueno, Dieguito, cuando agua no agua mal. No, no. Lolo Armar no agua ni en entrenamiento. No, pero ¿y tú crees que Dieguito, vamos a ser honestos, es mejor que los que tenemos jugando arriba? Hombre, pero yo no lo sé, Antonio. Yo no soy técnico, ni yo soy un defensor de nadie, ni vengo aquí como jugador del diablo, ni tengo la verdad absoluta. No, ahora mismo. Yo lo que sé, lo que estoy viendo. No, pero no, vamos, no, sí, claro. Esto es lo fácil ahora. Esto es lo fácil. Hombre, fácil no, yo no, digo, sí, esto es lo fácil. Vamos a ver, usted que soy técnico. Sí, esto es lo fácil. Eso usted soy técnico y los tres de igual fútbol. Manolo, Ramón sí. Y tú, Hugo. Eso de puerta cerrada, de estrategia, porque viene el Caravaca y porque viene Villanovense, ¿eso es así? No, no, eso no es así. Porque eso nunca se ha hecho a puerta cerrada, pero vamos a ver. Pero vamos, si tú lo quieres hacer, estando José González, estando otros técnicos. Pero eso es para tranquilidad, Carlos, eso no es para las cosas evolucionan. Y simplemente, antes no se hacía puerta cerrada, porque antes no había cámaras de televisión en los entrenamientos. Antes entrenabas y había muchos aficionados que asistían a los entrenamientos, pero era el boca a boca, no había una cámara, ni siquiera había cámaras de fotos para sacar, iban nomás que los fotógrafos. Con lo cual ahora se graban los entrenamientos. El programa este que está saliendo por internet, lo están viendo todos los equipos. Nosotros cuando vamos a los campos de fútbol, y tú has estado con nosotros, nos han dicho, hemos visto el partido, cuando hemos ido a la línea, cuando hemos ido a Estepona, cuando hemos ido a todo sitio. Como lo ven, esto está. Entonces, los entrenadores, ahora mismo el fútbol está muy igualado. Y muchas veces se decide por pequeñas cositas. Y una estrategia te puede dar un partido. El Osasuna ayer llegó a una sola vía puerta. El Osasuna llegó a una sola vía puerta del Málaga y metió un gol de córner. Pues la única vez que llegó. La estrategia la damos por punto al Cádiz. Bueno. No ha ganado partido de estrategia. Bueno, sí, pero vamos. Este año hemos perdido más puntos que y hemos perdido también. Hemos ganado y hemos perdido. Vamos, aquí hay una cosa que queda clara, y sobre todo en mi opinión personal, que todos queremos que ascienda el Cádiz, ¿eh? Sí, eso lo tenemos claro. Y todo. Si es con José González, mejor. Aunque no, creo que con José González está la situación. La salvación muy, del Cádiz, muy la chunga, salvación ¿no? del Cádiz es ascender. No, si es no la única salvación. Si no ascendemos... Por cierto, Antonio, hoy se han pagado las nóminas en el Cádiz. En el Cádiz, hoy. Hoy, este mes han cobrado. Hoy. Pues Puerto Llano lleva 4 meses sin cobrar. Y el Villanueva Promesa otros 6. Claro, y por eso están a punto. Y por eso están a punto. Y elegido además no ha visto un céntimo desde que empezó la temporada. Pero están a punto de desaparecer. Sí, ese es el problema, Carlos, que la categoría está... decir que Cádiz ha cobrado 6 días después no tiene valor en segunda vez. A todo esto tenemos un invitado que está escuchando muy atentamente todo y tendrá algo que decir. La verdad es que estoy expectante, ¿no?, con lo que estoy oyendo, ¿no? Y me gustan las tertulias calientes, ¿no? Y esta es caliente. Esta es bastante caliente. Yo creo que todos los argumentos son respetables. Lo que sí que es verdad que los argumentos que pueda tener un aficionado a lo mejor son parecidos a los del futbolista, ¿no? O a los del exfutbolista, parecidos. Los términos son los mismos, pero a lo mejor los matices no, ¿no? Y es verdad, Carlos, tiene tu parte de razón. Y la afición gaditana tiene mucha parte de razón. Tiene derecho a estar enfadada. ¿Por qué no? Tiene derecho a su manera. ¿O es que tenemos que aguantar que a Mosquera lo cambiemos por Dioni? No, señor, yo estoy contigo, yo no estoy de acuerdo con ese cambio. Y yo tengo todo el derecho del mundo a reivindicarme y el que el señor José González esté en desacuerdo conmigo y enfadado. Pero no, enfadado no. En desacuerdo sí. Está en un puesto que tiene que escuchar. Le guste o no le guste,
Y el gaditano va pagando y exigiendo. Y el Cádiz hasta ahora, pues no está dando ese perfil que todos esperamos. Yo veo a un Cádiz, es verdad, inseguro, atenazado. No está bien en el terreno de juego. Eso es lo peor, que no hay sensación. Y eso es lo que está transmitiendo el público. El público está demasiado callado. Está aguantando. Está aguantando. Demasiado estamos aguantando. Tenemos un equipo de primera división. O al menos de equipos, jugadores de equipos de primera división. Los venelenses y en Granada están en primera división. Y sin embargo, el resultado que está dando el equipo en general no es el que todos esperamos. Tenemos que estar preocupados, tú bien lo has dicho, con el equipo Caravaca, el Villanovense. Tenemos que estar preocupados, pues sí, porque con todo el respeto del mundo entero, yo creo que no se puede menospreciar a nadie. Y hay que estar preocupados, con matices, esta preocupación. Yo siempre he dicho que el exceso de preocupación hace responsabilizar a los jugadores, que muchos de ellos no tienen la personalidad suficiente profesional para saberlo asimilar en el terreno de juego. Quizá le estamos dando demasiada importancia, quizá, sí. Pero ya eso es una labor personal de cada uno. Yo no me voy a meter cómo tiene que actuar el entrenador, por supuesto, en primer lugar porque no lo soy, pero sí puedo opinar y creo que tengo base. Yo quiero saber hoy las opiniones de los dos técnicos tan gloriosos. ¿Tú qué vienes, de invitado o de presentador? Bueno, un poquito, es una pregunta, ¿no? No, yo te pregunto. Yo quiero saber hoy la opinión que se mueven delante mía de Ramón Blanco y del señor Hugo Vaca Becaría. ¿Qué opinan del cambio Dioni por Moque? Erróneo, por mi parte. ¿Eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. Y a Manolo Botuco, cuando lleguemos al tema de la Copa, si sabe algo de los 25 millones que se cobró el Cádiz por su fichaje, que se... No, Antonio, se perdieron por el camino. Ha pasado muchos años. A mí también. Años, pero se perdieron Carlos, por el camino. A mí también. Pero no hace falta quizá tantos años para perderse dinero escúchame, en el camino. Escúchame, vamos a no me haga hablar porque van a salir un montón de compañeros tuyos mal parados. Bueno, sí, pero yo no soy. Bueno, te lo digo. Bueno, sí, compañeros míos, sí, ya. Y tú lo sabes mejor que algunos. Por supuesto. O sea, que entonces vamos pero a parar. En cuanto... Eso sería otra tertulia. Yo creo que no deberíamos de salir. Voy a empezar yo, ya que tú no has hecho una pregunta, para que continúe. Yo no estoy de acuerdo con el cambio de Moque por Dioni tampoco. Por una sencilla razón. Ellos estaban con un hombre menos. Claro, quedábamos iguales de hombre. Y con un resultado de 1-1 que no nos beneficiaba para nada. Entonces yo creo que tenía que haber mantenido, quizás Óscar puede hacer esa misión de pivote solo tranquilamente y haber mantenido el equipo porque estábamos 10 contra 10. Es mi opinión, no es la única, porque me imagino que él habrá tenido la suya cuando lo hace, pero estoy de acuerdo con Manolo que ese cambio no era el mejor. Yo tengo la mía, pero como yo también me debo a un guión, voy a seguir con el guión y te contestaré cuando sea el momento. No, vamos a centrarnos en el partido porque ahora vamos a hablar. Tú sabes que nunca me escapo. Te lo dice si algo que tengo. Bueno, lo va a decir Carlos. Cuando estaba ahora, de jugador se escapaba para la noche, Ramón. No digas esas cosas. Vámonos a lo que nos vamos. No digas eso, que tengo a los niños mirando. Vamos a ver también lo que comenzaba. Un ambiente bastante frío, eso sí, porque ya... media hora, 45 minutos antes del partido, había muy poca gente, no sé si por el clima, por la hora del partido, un sábado, la festividad de los Reyes. Tenemos que decir, Hugo, que normalmente cuando los partidos son a las 5 de la tarde, la gente, tú sabes que almuerza muy tarde, normalmente se hace larga la sobremesa y casi vienen a lo justo del partido, ¿no? Estamos viendo, como tú bien dices... En segunda B, Ramón. Y estamos en segunda B, claro. ¿Y se jugaba el Madrid-Barcelona? Ahí son las... No, pero eso después. Son las 4 y media de la tarde, en teoría tenía que haber mucho más afición, pero bueno. Yo pienso que... A esta hora había más ambiente en el Bernabéu que aquí. Sí, claro, en Bernabéu estaba por la mañana, había. Bueno, pues al final hubo 6.000 y pico de personas, 6.700. 6.700 estamos casi. Diciendo pues no que está bien. Estamos diciendo que los momentos previos, o sea, claro. Normalmente, una hora antes del partido, los bares de los aledaños de Carranza están todos llenos, y sin embargo hemos visto que había muchos... Ese es del lunes, ¿no? Pero la juventud y la alegría, ya vemos el estadio también que está... tomando forma, que está precioso y bueno, esperemos que pronto podamos disfrutarlo, sobre todo porque justamente nos tocan ahora mismo el sol de frente y los primeros compases son a las 5 de la tarde. Yo no sé si estas colas eran para el Valencia, ¿no? Sí. Eso sí, entrada Copa del Rey. ¿No? Serían los socios que venían al partido y se aprovechaban para sacar la entrada de Valencia. Claro, que tienen los socios. Y aficionados también que vayan a ver el partido porque ya el plazo todo, era... Todo el mundo puede comprar las entradas en el sitio que desee, ya la reserva... tenían una fecha de caducidad
Y ahí hemos visto, hay un perfil también a Carlos Medina ahí con su revista ahí antes del partido. ¿Tú a qué hora sueles llegar? ¿Una hora antes, no, Carlos? Yo suelo llegar una hora antes, más o menos, cuando llega la revista, que hay que el otro día hubo un retraso en la entrega, por un problema de tráfico, y la gente pide 4 o 5 revistas, y estamos hartos de decir que por favor sirven una o dos. Pero ya el otro día era un poco descarado, ya eran 4 revistas, 5 revistas, y después lo que pasa es que se termina antes y llegan las protestas, ¿no? Aunque sea gratis, ya sabes cómo son la gente en Cádiz, ¿no? Que todo el mundo, si es gratis, mejor, ¿no? Yo creo que el otro día estuvo bien la asistencia, pero creo que mucha gente de la provincia no vino, Hugo. Puede ser también, eso sí, también lo que comentaba del partido de ese partido de Real Madrid con el Barcelona, que era un partido que igual a este terminaba a las 7 de la tarde. Pero bueno, yo creo más que todo, creo que también la festividad, un poco vienen los Reyes, Antonio, posiblemente siempre en esta época todo. Se junta todo, ¿no? Y eso todo, que dices tú, el partido del Madrid-Barcelona, la gente venía de fuera, claro. Después irse otra vez en carretera. Pero casi fueron al fútbol los socios que hay. Esa es la realidad, los abonados. Entonces fueron casi 6.700. La gente fue al fútbol, Ramón, creo yo, y Hugo y Antonio, Manolo, creo que fue la gente al fútbol muy confiada. Creo que la gente estaba muy mentalizada que el que ahí ganaba, no fácil, pero que ganaba ese partido. Pero yo te digo una cosa, después es que hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, el partido de Lorca, ¿no? 1-4. Tú viste la imagen igual que lo vieron todos los gaditanos. Sí, 1-8. 1-10, pudo ser. Entonces, claro, tú ves eso y te anima. Ese es el problema. Muy claro. Y aparte, un equipo que iba ganando 1-3, iba presionando arriba, iba robando y sigue creando ocasiones. Y claro, entonces tú te animas. Pero claro, ya este segundo palo, el tercero que nos dan en casa, en el aspecto de que el equipo no termina de y claro, después. Es que no lo sé. Es que yo a veces no sé qué pasa. Yo le pregunto a los jugadores muchas veces en la rueda de prensa. ¿Cómo ese cambio tan grande de un partido a otro? ¿No? Son rivales distintos. Pero primero que no lo sabe José, que dice que no, no, tampoco lo entiende. Él asume su responsabilidad, que eso está bien. Pero de todas formas, después lo hablamos, si queréis. Vamos, por supuesto, está aquí el director, está aquí el coordinador. Tú manejas todo, tú sigues. Querrán, ¿no? Pero en las declaraciones de José González hay una frase última que ha dejado todo el mundo un poco así tocadito, no sé. Que no se sabe si es crítica a los jugadores, ¿no? O a quién, ¿no? Ahí, yo no sé, que ahí deja una cosa ahí, si yo hablaré con ellos en el... ¿Cuál es la frase? Vestuario, una frase que dice, yo no sé, ha pasado algo, no sé, los jugadores, me pero prefiero... Eso queda entre nosotros, entre los jugadores y el técnico, y esto y lo hablaremos. Pero no sabíamos a qué se hacía referencia. Es que el problema es que llega la especulación, Hugo. Tú has sido entrenador y no has sido entrenador. Tú dices eso y llega, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? Se abre una puerta de posibles dudas. Le están haciendo la cama, le están la cama, porque no todo el mundo puede estar contento en el vestuario, como siempre ha pasado. Hay jugadores que en la segunda parte dieron pena sobre el terreno de juego. Bueno, pues desaparecieron. Bueno, aquí los Tenerife es una gran plantilla. Y yo creo que nosotros los periodistas tenemos mucha culpa de lo que está pasando en el Cádiz. Muchísima culpa, la prensa tiene mucha culpa. Todos los periodistas de Cádiz, me incluyo por supuesto, tenemos mucha culpa de lo que está pasando en Cádiz. Porque creo que hemos sobrevalorado demasiado la plantilla del Cádiz. Porque a la hora de verdad. Cuando vamos. Nosotros... Es que aquí ha venido, Ramón, aquí ha venido el Caravaca, la Unión, el Caravaca. Sí, todo eso correcto, Carlos. Pero nosotros, escúchame, cuando hablamos de una plantilla, la gente tiene que pensar en la categoría que estamos. No hablemos, a veces va a creer que tenemos para jugar en primera división. No, nosotros tenemos una grandísima plantilla para segunda división B. Sí, yo estoy de acuerdo. Y posiblemente sea de los 4 grupos la mejor. Fíjate la burrada que te estoy diciendo. No, burrada no. Posiblemente, no estoy seguro porque no conozco todas las plantillas de todos los grupos, conozco a los equipos más o menos, pero bueno, pero yo estoy seguro que esta plantilla le puede ganar a cualquier equipo a doble partido de cualquiera de los 4 grupos, seguro, sin ningún tipo de duda. Bueno, fíjate, si es buena Ramón, pero fíjate, es que ahí, perdona, te voy a decir una cosa, yo veo partidos de otros grupos, ¿no? Sí. Estuve viendo el Lugo San Sebastián de los Reyes y el Marino de Luanco contra el Castilla B. Castilla. Y de verdad te digo, me da miedo. También. Y ahí tienes tú el Atlético Baleares, un equipo nuevo, sí. ¿Eh? No pasa nada. O sea, prácticamente el año pasado hay un jugador de la temporada. El año pasado también te daba miedo y va Castilla. Con 39 puntos. El año pasado también en te daba un grupo duro. Sí, el año pasado. Mira, el Orihuela va segundo. Pues nosotros el primer vez hecho encaje de Bolívar. Y va segundo en el otro grupo. Pero se jugó Valiente. En Orihuela, segundo. Se jugó Valiente, no se jugó. Se jugó Valiente, se jugó. No, por el partido. Es que allí había que ganar o quedaba eliminado. Ahí era partido único y había que ganar. Y se jugó y se ganó.
sido el que hay que tener una plantilla cuando Jason Murillo ha sido de los mejorcitos en los últimos partidos y estaba el otro día en la grada. Tiene una buena plantilla, tiene muy buenos centrales. Bueno, está, Jason Murillo era de los mejores, ¿no? Tú estuviste en Lorca, ¿no? No, en Lorca no fue de los mejores. Bueno, pues vamos, está, los últimos partidos fue de los mejores. Uno fue, lo destacamos nosotros como el mejor en Carranza. El otro día yo comenté, si no se acuerda ustedes, que comenté que había tenido problemas con Hugo Salamanca. Salamanca sí. Era que más problemas había traído. Centro del Lorca. Pero vamos, ha cumplido. Ha sido cumplió, un perfecto, que ha cumplido. Pero que el último partido, hasta tal punto, que lo saca y mete a Goico. Los últimos... Sí, pero aparte ya tenía tarjeta amarilla en ese caso. Los últimos 30 minutos. El que tiene que salir por todas, en todos los partidos, Ramón. Sí, el que ahí sí. No puede especular. Pero vamos a ver, tú me estás atacando ahí como si yo fuese el defensor de... Eso resulta que yo... Que tú eres José, que más partidos fuera. José González no me habla. Escúchame. Hugo no había dejado con los niños. Me deja, mira. José González no me habla porque está cabreado conmigo porque dice que yo le doy caña. La gente dice que yo no le doy caña. ¿Tú quieres que ataque a José González? ¿Tú qué caña le has dado a José González? Bueno, aquí no, sí, hay no. Que darle caña a nadie. No, hay que es lo que dice Manolo. Es lo que dice Manolo. Nosotros opinamos. ¿Le puede gustar a José o no le puede gustar? No. Yo no estoy de acuerdo lo que hizo José el domingo. O sea, quita a Dioni para meter a Moque. Yo no soy entrenador, pero sentido común sí tengo. Y el otro día quitar los dos delanteros centro, tampoco estoy de acuerdo. Yo por ejemplo, o sea, él es entrenador y él sabrá por qué hace las yo, cosas. Por ejemplo, pero yo tengo derecho a decir que no estoy de acuerdo y que para mí vale el que había encajado pocos goles, lleva goles, lleva una media buena. En Carranza no se ha perdido ningún partido. O sea que muy bien todo lo que se quiera. Pero la imagen del equipo en Carranza no es la mejor, no es la yo para mí, no se puede decir que para es la mí, mejor. El jugador que estaba a ver, un nivel por encima del resto en Carranza el domingo, el sábado era Dioni. ¿Dioni? Claro, para mí era el único que se atrevía a girar, a regatear, a hacer una pared, la jugada del gol, otra jugada que le hacen una falta de gol del área. En, o sea, en el último partido, ya entraremos también en materia, porque después hablaremos del partido, pero antes vamos a conocer también las alineaciones que sacaron los dos técnicos, José González por parte de Cádiz y Luis García Tevenet por parte del equipo Lepero. Aulestia la portería, Decoz, Goicoechea, Vaquero y Góngora en defensa. Héctor Yuste de pivote con Óscar Pérez, por la derecha Ferreiro, por la izquierda Ikechi, arriba Juanjo y Dioni. En el banquillo con José González estuvieron Gonzalo, Aquinsola, Caballero, Moque y Toti. Por parte de San Roque de Lepe, Ramón. José Ramón en la portería, con Aranda, Rojas, Sánchez y Lobato en línea de cuatro. Carles por delante, luego una línea de tres con Jesús Rubio por la derecha, Moscardó, Raúl y Melchor por la izquierda y arriba Berrocal. Sentados en el banquillo de la suplencia con Luis Tevené, estaban Madruga, Óscar, Uco Arroyo, Adrián y Chesky. Y vamos ya a ir a ver esos primer tiempo donde el Cádiz se podía ir puesto por delante en el marcador y todo hacía presagiar que podía conseguir una victoria holgada ante un equipo que era muy inferior en esa primera mitad. Ya ha llegado a Cádiz su mesón asador de confianza Piquis Labis con nuevo servicio de show cooking, cocina en vivo. Nos encontrará en Cayetano del Toro 25. Y vemos ya la salida del equipo Lepero al terreno de juego, un equipo que más o menos lo que se preveía, Ramón, eso sí, cambia porque cambian incluso a Raúl, un central, lo ponen en el centro del campo para junto con Moscardó y con Carles tener mucho más marca, mucho más juego físico en el centro del campo. Raúl es un hombre muy alto que normalmente juega de central y lo sacó por delante del pivote para marcar a Yuste. Sí. O sea, se empareja, Raúl se empareja con Yuste, Moscardó se queda libre, me parece, y el que se queda. No, Carles se queda libre por detrás y Moscardó se va encima de Óscar Pérez. Esa es la teoría. O sea, tuvo los dos de salida, sí. Tú ve y ve a Óscar Pérez y a Yuste que lo tapona ellos dos. Sí, pero ahí se equivoca, porque ahí es cuando el Cádiz le gana la partida. Ahí es cuando el Cádiz tiene más salida. Porque con la Dioni pelota. Le gana las espaldas. Exactamente, a los dos. Porque Dioni ocupaba una zona donde estaba desocupada, donde le dejaban libre y a partir de ahí el Cádiz progresaba en ataque. Y esos fueron quizás los mejores momentos de Cádiz, cosa que duraron muy poco, porque duró hasta que marcamos el gol un poquito más y a partir de ahí no sé por qué. El minuto de silencio es por Fernández, el secretario general de los árbitros. Fernández también. Sí.
Ya dos fallecimientos muy prematuros también podemos decir, porque hace pocos meses también Pepe Gallardo, que era presidente del Colegio Andaluz de Árbitros, nos dejaba, y ahora Fernández Quirós, que en paz descanse. Un minuto de silencio que fue muy, muy respetuoso. Y comenzaba el partido aquí en esta ocasión, sacando el Cádiz y poniendo las primeras ocasiones. Incluso Góngora también por su banda empezó a crear muchísimo peligro y su centro era un peligro de gol. Góngora tuvo la suerte de que ellos al cambiar meten a Rubio en la banda derecha, que es el media punta habitual. Y se iba y, mucho por el centro. No, y Rubio se va para el centro y no lo tapaba Góngora. Entonces ahí es donde Cádiz conseguía superioridad numérica. Vemos como casi toda la salida, ahí estamos viendo el número 10 que es Rubio. Y ya te digo, la verdad que los primeros minutos el Cádiz fue superior, no tenía ningún problema, mantenía la posición. En los primeros minutos pudo haber sentenciado el partido. Y ya te digo, y ahí ellos se equivocan porque el hombre que tiene más calidad de ellos, que es Rubio, lo tiraron a una banda y ahí la verdad, este es el primer remate ya que nos hacen, no aporta ni mucho menos, pero ya era el presagio a que a balón parado nos habían parado. En todas. Pero estaba toda la temporada así, ¿eh? Sí, pero este partido más porque ellos tenían gente con mucha talla. Mucha altura. Aquí ya en primer balón, una jugada de Dioni, se va de uno, se va de dos, se va de tres y ya el tercero le hace falta. Y esa tarjeta provoca que... La primera tarjeta amarilla de Sánchez. Que luego la harán. Aquí no tiene acierto Ferreiro en el saque de la falta. Y ya te digo, los primeros minutos, la verdad es que se preveía una victoria de Cádiz, porque el Cádiz estaba atacando, el Cádiz llegaba. O sea, el Cádiz, la verdad es que no es que creara muchos peligros, pero sí estaba creando. Aquí estamos viendo muy bien el lateral derecho con Ikechi. Muy bueno, sí, Aranda. Muy bien. Lo sí, pero espérate, muy bien. Primero Aranda con él. Y le tienen la ayuda de Moscardó. Claro, ahí le llegaba la ayuda de Moscardó. Pero ahora veremos, después que meta el gol el Cádiz, una acción técnica. Esto hubo tres veces que el lateral izquierdo Lobato tiró balones al córner porque venía en esos centros que no sabía si tenía alguien atrás. Sí, no lo sabía. Lo tiraba a córner del tirón. O sea, no dudaba. Su obligación. Yo creo que es lo mejor que hace un defensa. El problema es luego veremos por qué nos pitan penalti a nosotros. Después lo vamos a ver. Porque claro, un defensa, si tiene duda, la tiene que despejar donde sea. O sea, y ese es el problema que ha pasado en el Cádiz. Aquí estamos viendo... El Cádiz, ya te digo una cosa, los primeros minutos tuvo mucha paciencia, mucha tranquilidad. Yo creo que esta es la jugada, todavía no es la jugada del gol, pero llegaba bien arriba. Vemos como Góngora siempre estaba solo y sacaba buenos centros, porque ese centro es muy bueno, es muy buen centro, lo que pasa es que no llegó... Una de las cosas buenas que suele hacer el Cádiz es que alarga mucho las distancias. Y esta yo tengo la duda de que sea fuera de juego de Ferreiro. Esta es una jugada ensayada, la ensayaron el viernes y le sale bien, le pase un poquito largo de Cos, pero... Y esta de las pocas veces que llega el... Esto no es ni córner, la toca o es falta a favor de San Roque o es saque de puerta. Es que el jugador, en ese caso era Melchor, se pone el cuerpo por delante. Y aquí hay un pequeño lío, ellos piden una mano posiblemente de Góngora, me parece. Están pidiendo ahí al árbitro. Si fuese mano sería Coasal también, porque la verdad es que no había ningún tipo de... Y aquí hay un despeje de Dioni. Y el Cádiz se estaba saliendo bien. Hasta estos minutos vemos cómo la defensa salía, haría un cambio de orientación. Este es un balón que le llega a lo justo y que es una pena, porque el balón iba bien. Si la toca de cabeza, yo creo que dudó. Él duda un poquito entre ir con el pie, la cabeza, otro centro de... Y aquí viene el gol. Este es el gol de la jugada del gol. Buen centro de Góngora. Buena llegada. Tenemos que decir que la jugada la empieza Dioni por la banda derecha, sacándola otra vez. De todos modos, la defensa contraria son unos madres, porque fíjate, tú estás completamente solo. Sí, está mal. Está completamente solo. Es que fueron los dos defensas. Más de mérito. Había dos con Juanjo y estaba lo terrible. Entonces, aquí, esto era un recital del Cádiz. Sí, por la banda izquierda hemos visto todas las jugadas. Pero en ese momento, Tevenet hace un cambio. Mete a Lobato, lateral izquierdo, de lateral derecho. Al lateral derecho Aranda lo pone un poco más adelante. De interior. A Raúl, que estaba de pivote de central. Lo mete de central. O sea, y Sánchez de lateral izquierdo. Y luego Rubio pasa de media punta por detrás del delantero. Que ahí es donde cambia el partido. Cuando Rubio se pone por detrás. Eso es que vería el partido Madrid-Barcelona y se daría cuenta. No, el Madrid-Barcelona fue después. El minuto del Barcelona, cómo cambió tácticamente. No, pero en este caso ha sido Pep Guardiola. Que
vio a Luis García. Nos acordamos desde el primer minuto cómo tácticamente Guardiola cambió el esquema, pero jugó con tres defensas y alargó mucho más arriba, hizo presión. Pero que este jugó antes, o sea, no lo pudo haber visto. Y además el cambio que hizo, el cambio que hizo Tevenet fue más defensivo. Desde ese momento no hubo ni una jugada, creo, por la banda izquierda del Cádiz. Vemos ya a Ikechi por la derecha. Y este es un saque de córner. Y en ese caso le cambió totalmente el ritmo del partido. Una cosa, ahí estuvo, hay que darle el mérito que tiene Tevenet porque fue... Sí, pero porque él se equivoca. Lo que pasa es que sabe rectificar a tiempo, porque Raúl en el centro de campo era nulo. Ya, era un juego menos. La equivocación le salió fenomenal. No, luego lo que hizo se equivocó en el preparamiento inicial. Bueno, claro, él probó, y dependiendo. Si yo siempre digo que el resultado importante es saber rectificar lo que tú estás viendo en la gran campo. A lo mejor la gran diferencia entre él y nosotros es que nosotros no hicimos eso en el segundo tiempo. Otra jugada otro que también por eso Ronaldo no metió el gol también. Si tú también estás viendo el partido del Cádiz. Ahora mira la repetición. Está una jugada muy clara de gol. Entra muy solo Justi. Mata, pero remata muy arcén. Claro, al final está centro, pero que está solo, Solo. Ya lo he picado, pero. Qué fácil ver las cosas desde la grada, ¿eh? Sí, desde la grada se ve fácil. Ustedes, cuando estáis en el banquillo, también estáis jodidos, ¿eh? Yo lo veo todo. Ramón, tú en el banquillo, Yo lo veo todo, Carlito. Igual que David Vidal, ¿eh? Yo lo veo todo. Está en la grada, magnífico. Me escucha, que yo veo todo en el banquillo. Esa es la virtud que tengo yo, que veo todo. Igual que desde la grada, desde arriba. Entonces, ¿por qué no está entrenando, Ramón? Está en primera. No lo verá todo muy bien, No, son circunstancias porque yo no tengo quien me lleve, quien me traiga. Yo no voy a mi ritmo. No me gusta todo lo que lleva el fútbol en primera división. Perdona, Ramón, un momentito. Ahí estamos viendo a Goicochea, que recibió un golpe. Teníamos lo peor cuando ya vimos que estaba tocándole un poco la frente. No, y sangraba, ¿eh? Pero no era problema muscular. No. Que, porque muchas veces viene de una lesión también y fue cuando chocó con... El delantero del Leper remata hacia atrás y la ciudad. Berrocal. Aparte de Berrocal, también un tío físicamente fuerte. No, ellos eran un equipo muy fuerte. Había dos jugadores con 1,90 m, que eran Sergio Sánchez y... Raúl. Y Rojas. Raúl también... Y Berrocal, o sea, ellos tienen un equipo. Esta es otro un tiro de Góngora, que estaba fino con. Saliendo bien los centros. Qué poco se ve esa jugada. Que me gustan los equipos que tiran desde fuera del área. Pero qué poco se ve. Y esta de las pocas ocasiones que tiene el San Roque, es una jugada larga. Empiezan por la izquierda, centro, despeje, balón vuelve al jugador de San Roque, abre a banda derecha. Pero estamos hablando de que San Roque está llegando así con un hombre menos. Esta jugada es muy buena, ¿eh? Si la toca el delantero, la clava. El San Roque también es un equipo nuevo, ¿no? Sí, es nuevo. También está en construcción, ¿no? Sí, pero tampoco. Ahora vamos a estar en construcción y en el estadio, ¿eh? Tampoco. Hasta final de temporada. Tampoco se está saliendo, ¿eh? Está por debajo nuestro. Bueno, ya está, porque San Roque no tiene el presupuesto del Cádiz, ni tiene la afición del Cádiz. Pero tiene... Que a San Roque van 200 personas, ¿eh? No. Bueno, 100. Es que había 200 había aquí en Carranza, Carlito. Bueno, 200. Había un montón de gente del Lepe. Yo no vi 200, las que tenía que... Hombre, que, no es, no es la Cádiz. Que tenía que venir no vino. No, pero es del equipo donde más afición tiene. Si San Roque está ahí arriba... No se puede comparar con el Cádiz. No se puede comparar. Estamos hablando de 3.000 personas que pueden ir. Ya. Estamos hablando de 7, ni 8, ni 10. Y esto ya, casi los finales de la primera parte, una subida de muy bien el auxiliar, porque lo agarra el número 7 a Deco. Y el Cádiz debía de haber marcado el segundo y está más tranquilo, en fin. Eso es lo que querían, ¿eh? Se acaba el partido. Hombre, yo sé que siempre salen a ganar y que se hace pendiente para ganar, eso ya lo sabemos, pero la realidad es muy distinta. Lo que sí está claro, y el minuto 20 y pico, el Cádiz da un pasito atrás. Los dos pivotes dan un pasito atrás. A mí me da la impresión que da el pasito atrás porque el San Roque lo mete atrás. O sea, San Roque da el pasito hacia adelante y le gana terreno al Cádiz. O sea, ellos dominan Tú vas atrás cuando tú quieres ir atrás. Si tú quieres mantener. Y aquí viene la jugada del partido. Esta es la jugada del partido, minuto 42. Un agarrón. Es una pena porque se iba solo Ferreiro. No, el público se protestaba la acción del árbitro por cortar esa jugada. Y en este caso lo que pasa es que favoreció, yo creo que la tarjeta amarilla se la saca porque si pite esa falta para sacar tarjeta, Sergio Sánchez, que ya tenía una tarjeta, tenía justamente por delante a Ferreiro, que es un hombre muy habilidoso, y a partir de aquí nuevamente cambia el sistema. En este caso juega con cuatro hombres, un solo pivote y hace como un rombo
De pivote tenía Carles y después teníamos Cardó por la derecha, a Melchor lo mete más por dentro y con Rubio, Jesús Rubio de media punta. Y un delantero solo. Y no dejan al centro, que Rubio se sumaba mucho. O sea que no, si ellos en realidad atacaban con dos. Con dos. Con Rubio, con Berrocal y pelotazo. Y con 10 jugadores dominaron la situación. Esta otra buena jugada de Dioni, que con pase a Juanjo, que se le va un poquito. Ahí Juanjo está lento también en esa jugada. Y muy bien Ferreiro recuperando. Pero hemos visto también que el equipo ha estado... siempre parece que llegaba un poquitín tarde. El San Roque era un equipo que físicamente era bastante fuerte. Está muy buena jugada. Ese es Jesús Rubio. Está muy buena jugada. Físicamente el San Roque de Lepe muy bien. No, pero tiene, incluso con 10 jugadores, Tenía una cosa San Roque, y te voy a explicar. Sabía jugar el partido mejor que el Cádiz. O sea, era más agresivo, te agarraban, te empujaban, te provocaban. El central, que era muy grande, cuando entra a Quinsola, lo agarraba para que no le ganara por velocidad. O sea, saber jugar el partido. O sea, y eso es lo que al Cádiz muchas veces le falta. El Cádiz tiene jugadores que tienen que ser más inteligentes en el campo, porque pueden hacer muchas más cosas, provocar más. Y aquí termina el primer tiempo. Y aquí había pitos, ¿eh? Ya en el descanso había pitos. Sí, bueno, porque la verdad que la imagen que había dado esos primeros minutos era para ir con un resultado mucho más favorable. Se estaba viendo que no se llegaba, se estaba llegando. Es que estamos hablando, por lo que he leído yo, así por encima, de un gran primer tiempo. Y no es así. Son 25 minutos. ¿Quién dice gran primer tiempo? Yo he leído que se habían hecho un gran primer tiempo. Y yo creo que fueron 25 minutos. Y a partir de ahí, muy bueno para irte 2-0 o 3-0. Y después el partido se empareja. En el minuto 24, yo tenía los apuntes, en el minuto 24 es cuando Tevenet... Hay un paro de juego, no sé si fue lo de Goicochea. Y para, y llama a su futbolista y hace cambiar. Todo. Y cambia. Al lateral derecho lo mete de lateral izquierdo. A Raúl, que está en el centro del campo, central. Vamos a... Quedan muchísimas más cosas. Tenemos también la Copa del Rey con el Valencia. Nos vamos a ir un momentito a unos breves y buenos consejos publicitarios y enseguida volvemos.